A este lanzamiento organizado entre el gobierno provincial de Loja y Plan Internacional asistieron autoridades zonales, provinciales y personas de varias comunidades, como también adolescentes de la provincia, con la finalidad de conocer los resultados de esta investigación cualitativa. Según información estadística existente, el embarazo es una de las principales causas de la exclusión de adolescentes del sistema educativo, mientras que el parto, sus complicaciones y el aborto están entre las tres principales causas de hospitalización de niñas entre 12 y 17 años. Las estadísticas también demuestran que el inicio de la vida sexual de los adolescentes se produce a edades de entre 13 y 14 años. 3 de cada 10 niñas en edades de 9 a 12 años señalan que alguna vez alguien tocó sus genitales, mientras que 7 de cada 10 no sabe qué hacer cuando una persona topa sus partes íntimas. Detrás de esta cruda realidad estadística existen algunas situaciones sociales, culturales y estructurales que explican estos datos, como por ejemplo aspectos mencionados por los adolescentes que ven a la violencia intrafamiliar como algo natural, no conocen el concepto integral de la sexualidad, existe poca comunicación entre padres e hijos, entre otros aspectos que son revelados en esta investigación. En este evento se hizo un llamado a todas las instituciones y organizaciones para aunar esfuerzos y recursos que permitan abordar esta problemática y buscar soluciones conjuntas. Como lo menciona la viceprefecta de la provincia de Loja, Nivia Vélez. Se genera un problema de salud. Vamos a hacer los proyectos de ocupación del tiempo libre. Vamos a reproducir este evento en cantones como Paltas, Macará, Saraguro, donde hay un índice elevado de embarazos, pero también vamos a trabajar mucho formando líderes y lideresas que puedan transmitir el mensaje de prevención del embarazo adolescente. Con cámaras de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Verónica Ordóñez.